Hola, hola a todos, ¿qué tal? Espero que estéis muy bien. Hoy, como podéis ver en el título, toca vídeo de Oriflame y se trata del pedido al catálogo ya, si no me equivoco, número 3. Es que está pasando el tiempo tan rápido que es que ya vamos por el número 3 para empezar casi el número 4 y vamos, esto es un no parar. Así que nada, si queréis saber los productitos, que como veis, ahí tengo la caja y los papeleos en la parte de arriba, pues quedaros, seguid viendo este vídeo y nada, a ver qué trae en esta ocasión. En la intro tengo separados los papeles de lo que son los productos y por supuesto vamos a empezar ya de ya con los productos. Voy a empezar con esta que es la única bolsita que viene en la caja y bueno, trae tres productos, en concreto la BB Cream o la crema con color Hydra. En este caso es la normal, la de siempre. Es en el tono Ivory 34541 y bueno, la pasamos rápidamente porque ya la habéis visto en varias ocasiones y es la que yo utilizo, pero pues nada, la dejamos aparte, no es para mí, así que no problem. Por otro lado, tenemos un producto nuevo que ha venido en este catálogo, es el Nail Shield. Para que me entendáis, el fortalecedor de uñas. Y es este de aquí. Ha salido nuevo en este catálogo. Creo que recordar que sale por los 4 euros aproximadamente. O sea que todavía lo podéis conseguir. Si os interesa, es el código 31030. ¿Vale? Es el único que hay. Y es de The One. Se utiliza como base antes del esmalte. No tendréis problema, o al menos eso ponía en el folleto, así que si me notáis a lo mejor carraspera un poquito la voz tocada es porque estoy un poco resfriada y tengo la garganta un poco chunga. Por otro lado, tenemos por aquí el Lip Spa Plumping Lip Balm. Da efecto volumen. Ahora este tipo de productos están muy de moda, que nos hacen los labios más gorditos. Y bueno, en este caso es el código 32365, ¿vale? Bueno, pues la típica barra de bálsamo labial, que es que no quiero abrirla mucho porque se rompe el cartoncito, ¿vale? Este de aquí, que tiene el formato gris. Y es, bueno, pues un bálsamo hidratante, solo que tiene un efecto en los labios como picorcito que hace que le dé volumen al labio, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso por ahí. Proseguimos con la crema antiedad de día de factor 15 de Optimals. Está, bueno, tenéis una gama completa, limpiador, tónico. Crema de día, crema de noche y si no recuerdo mal, incluso contorno de ojos. Pero bueno, esta venía a 10, a 9,99. Es la Age Revive. Y bueno, pues contiene 50 mililitros, así que está súper bien. Esta la puedo abrir con confianza porque es para la mía mamá. Y bueno, mi madre la verdad es que se echa poco potingueo. No, no le he salido a ella, la verdad. Bueno, pues esta del tarrito de cristal. Y nada, la apartamos por aquí. Tenemos estas guías para la ceja. Son unas guías, vienen, no sé, ¿lo veis ahí? Vienen como una especie de cartulina o no sé de qué material es,
que viene la forma de la ceja. Entonces nos la ponemos lo que es nuestra ceja para maquillarla. Y bueno, pues podemos elegir entre, no sé si tres o cuatro modelos de ceja. Creo que está bastante bien, sobre todo pues para aquella gente que apenas tiene ceja. Yo sí que tengo, lo que pasa es que le tengo bastante calvita. Porque ya sabéis, cuando nos hacíamos de jovencita las cejas, pues tendemos a quitar pelos donde no debemos. Entonces ese es el problema. Tenemos por aquí una esencia que ya os he hablado de ella. Si no recuerdo mal, en el vídeo anterior incluso hice una demo al final del vídeo donde me la aplicaba. Entonces, bueno, pues esta es la Skin Priming Essence. Es una esencia revitalizante, iluminadora y bueno, va a la mar de bien. A ver si la vamos a poder abrir. Se trata de esta, de la gama Novage. Es exactamente la que yo tengo, que tiene 150 mililitros. Y bueno, pues la pasamos porque también hoy he hablado un montón de ella. Os voy a enseñar esto de aquí, que es un set de pendientes y gargantilla. Esta la he pedido para mí porque, bueno, me llamó mucho la atención, me gustó mucho, me pareció súper bonita. De hecho, no me he puesto pendientes ni nada por aposta para ponerme esto aquí con vosotros en directo. Y bueno, viene así, ¿vale? Le he quitado el cartoncito, que además viene súper bien presentada. A ver si la puedo abrir. Vale, viene en su cajita. Viene con la garantía, ¿vale? Ahí la podéis ver, es un folletito de esos pequeños. Y no me digáis que no es una preciosidad. Es súper bonito. Es así en un tono rosita con una piedra y alrededor. Es muy simple, pero a la vez muy, muy bonito. Viene así por detrás, en su esponjita con su cartón pillado. Y bueno, nos vamos a poner primero los pendientes, que son de los típicos normales de tornillo. ¿Vale? Ahí podéis ver. Nos vamos a poner... El material es acero inoxidable, pues como casi toda la bisutería de Oriflame. Me pareció, vamos, precioso. Apenas lo vi me enamoré y dije, me lo tengo que pedir. Porque es que ya os digo, me encantó. Lo que pasa es que yo tengo miles y miles de cosas de bisutería así, pero luego... Me veí sin nada, es que realmente luego no me pongo nada de lo que tengo. Y entonces, pues, tengo tropecientas mil cosas para nada. Vale, la gargantilla, a ver si que la podamos sacar sin romper nada. Es bastante larga, ¿vale? Ahí la podéis ver. Vamos a ponernos la que no nos la pongamos al revés. Os voy a hacer un zoom para que lo podáis ver, ¿vale? Es preciosa y los pendientes, vamos, son una monería. Vamos, queda preciosísimo. Y bueno, prosigamos, ¿vale? Y bueno, ya por último tengo estas dos cositas de aquí. Una de ellas es un Eau de Parfum, un agua de perfume, que es de la misma colección que la gargantilla y los pendientes. Y esto de aquí es un cinturón que le he cogido a Javi, porque bueno, como no pude comprarle nada para el Día de los Enamorados, que fue el 14 de febrero, pues le he cogido un cinturón porque me gustó muchísimo la textura del cinturón y el color es un azul precioso, un azul claim de estos que se llevan tanto ahora. No sé si ahí podéis ver la textura, que es así como trenzada. Es súper bonito el cinturón, la verdad. Y bueno, pues como le hacía falta también, pues le he cogido
Este, la chapa es así, es de estas que van metido el cinturón aquí. A ver, ¿veis? Va pillado así, con la chapa, ¿vale? Y es pues así, es lisa, metálica y listo. Y tiene bastante largura. No sé, no me acuerdo exactamente, creo que era 116 centímetros o cosa así. Y la verdad es que está muy bien. Y el agua de perfume es que lo olí a través del folleto y me gustó mucho la fragancia. El botecito además también es muy elegante y es súper bonito. Me encanta. Trae 50 mililitros, como la mayoría de las fragancias de Oriflame. El taponcito, bueno, pues tiene el símbolo aquí de Oriflame y es como tallado. Tiene como rugosidad en lo que es la tapa. Y bueno, pues lo abrimos y viene en formato difusor, formato spray. Con nada que te eches, con una pulverización, tiene un aroma más que suficiente, porque además huele súper intenso. Me refiero a que el aroma huele bastante intensa cuando la aplicas, pero luego, bueno, va perdiendo ese aroma y se queda muy sutil, pero además huele súper bien. Es así como floral, con un punto picante. Vamos, me encanta. Y nada más, por lo que son los productos, eso sería todo. Os voy a enseñar el catálogo número 4, ya que lo tengo por aquí, aprovechamos. Es este, empieza el 28 de febrero y finaliza el 18 de marzo. Aquí ya nos inicia, nos avanza que va a venir una nueva base de maquillaje, que es la de One Ever Lasting Zinc Foundation con factor de protección 30. El botecito me parece súper chulo. Tiene 30 tonos, creo recordar. No, 15, perdón. Esta es la variedad de tonalidades que hay. Una gama bastante intensa tratándose de Oriflame. O sea, bastante amplia, perdón. Una gama de tonalidades bastante amplia tratándose de Oriflame, porque ya sabéis que Oriflame trabaja los tonos muy bajitos para pieles más claras. Y bueno, pues ya podéis ver las características que, bueno, nos dice que es un maquillaje inteligente formulado con tecnología Skin Response, diseñada para sincronizarse con tu piel y con el medio ambiente, para lucir una piel hidratada, fresca y en equilibrio. Nos dice que está formulada para absorber la humedad del aire en ambiente húmedo. Y en ambiente seco retiene la hidratación natural de la piel, previniendo la sequedad. Creo que está bastante bien. Bueno, pues nos prometen que es resistente al agua, con factor de protección 30 y de larga duración. Y yo me hago una pregunta que, si me respondéis, bueno, pues espero que sea tanto por comentarios como dándole like a este vídeo. Y lo que yo os pregunto es si queréis que me haga con mi tono de piel de esta base, la probemos y o hable de ella o la pongamos a prueba. La pongamos a prueba, pues, por ejemplo, durante 24 horas. Yo me aplico la base por la mañana. Os voy haciendo pequeños clips y estoy con ella durante 8 horas, lo que sería una jornada diaria. Y nada, pues os voy comentando pues cómo va progresando la base, si os parece bien, ¿vale? Ya me contaréis abajo lo que pensáis, si os apetece o si no, este tipo de vídeo. Y bueno, pues nada, espero vuestras respuestas, ¿vale? Y por lo demás, esto sería todo por este vídeo del catálogo y el pedido número 3 de Oriflame. Espero que os haya gustado y que os haya animado a probar algunos productitos nuevos. Y como siempre, pues nada, lo dicho, que espero vuestra respuesta abajo en los comentarios
vuestro like, por supuesto, y si no estáis suscritos, pues vuestra suscripción y activación de la campanita para no perderos nada de este canal. Un besazo enorme y perdonadme la voz. ¡Chao!